sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss. Cause I'll go where you go. はい、皆さん、こんにちは。まず登録といいねしてください。早いな。はい、今日はですね、なんともう見てわかると思うんですけど、スペシャルな回でございます。シェフに来てもらってお家でパエリアを作ります。シェフはミゲルさん。そうですね。で、その奥さんのパキさんです。サビタルフラパラブラはここです。こんにちは。ありがとう。さよなら。あ、おい。いただきます。はい、いただきます。いただきます。はい。いただきます。Exactly. 将来したら、ミゲルは、オンラインツアーを出してるから、みんなオンラインツアー参加してくださいね。ライブで、その、日本の作業で教えます。はい。Es un arroz bomba, es un arroz redondo, es un arroz que absorbe muy bien los nutrientes. Sí. Bakudan rice. No, 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 por aquí, por allí. Esto es sepia sucia, sí. Vamos aquí, es sepia de playa. Vale. ¿Vale? Que es mucho más sabrosa, ¿vale? Ya está limpia. Uh-huh. Ahora pasaremos a trocearla. Sí, este tomate tan grande, ¿de dónde es? De Garbastro. De Garbastro. De Garbastro. Ya veo. Garbastro tiene nombre de pirata un poco. Primero, fundamental es hacer un buen caldo, que ahora lo vamos a hacer con pescado de roca. Cuando vais a la pescadería a comprar rape, compráis merluza, pues la espina. ¿Pescado de roca qué es? Pescado de roca, la palabra lo dice, esos pescaditos pequeños que se pescan cerca de las rocas y es mucho más gustoso. Por ejemplo... Ah, tiene sabores de mal, sí. Entonces, eso, el caldo de pescado es más potente, ¿vale? Hoy vamos a hacer un caldo bueno, pero no tan potente, tan cargante. Cuando se hace muy potente el caldo, ¿sí? Con mucho pescado, con mucho marisco, ¿sí? Cuando tú comes una cucharada de arroz, normalmente te llenas más, porque son más fuertes. Nos podemos hartar de arroz, pero luego nos sentará bien, porque es más suave. ¿Eh? Ya veo, muy bien. Parte importante es un buen sofrito. Cebolla, su ajito, pimentón, pimiento rojo, verde, bien sofrito. Y ahí se pone con el calamar. En este caso vamos a poner sepia de playa, que va a quedar fantástica. Perfecto. Todo bien rehogado, todo bien cocidito. Y listo. El último paso es poner el arroz, ¿sí? Y hacerlo. Uno es el caldo de pescado, otro es el sofrito y al último la cocción del arroz. Tanoshimi. Muy bien. シシ、いつかなんかそういう設定して私に何か作れよ。ちょっと待って、私最近毎日作ってるじゃん。Oh! ¿Qué tipo de peces este? Aquí tenemos merluza y Ok. Nosotros, ¿ah? Cuando vamos a comprar una merluza o lo que sea, siempre guardamos nos guarda las espinas, uh-huh. La cabeza. Para vale. Cuando tenemos, sí. Hacemos un caldo sí, potente, sí, sí. Que es cuando sale bueno. Aceite de oliva. Ay. Huele bien este aceite. Vale. Hacerlo como una capa afuera para que no salgan los sabores. Vale. Sellas el producto. Vale, vale. Ah, dejamos que caliente un poco. Uh-huh. Vale. Te lavar bien el cuero, un poco de cebolla. Oiga, qué cosquina se ve, toma de cara. Es una cebolla más suave. Más suave, sí, sí. ¡Guau, qué buen olor! Ok. A veces menos es una poca cosa buena, mucho amor a la cocina. Y... Qué bueno. Vale, lo tenemos. Ok. Ahora tenemos el agua. Ok. ¿Tomas menos cuántas aguas? Está calculado más o menos, uh-huh. Echamos siempre un poco más del doble del volumen del arroz. De los fuegos que se tengan, uh-huh. Puede ser que el agua se evapore un poco más o menos, okay. Y necesitarás un poco más. Cuando esto arranque a hervir en la ebullición, dejaremos 20 minutos. Ok. Suficiente. Vale. ¿Cuántos años trabajas de chef? De chef no tantos, pero dentro del mundo de la gastronomía, la hostelería, vale. Desde los 13 años ya estaba trabajando con ¡13 años! Sí.
La profesora mía de catalán me pasaba a buscar por el bar y me llevaba al colegio por la mañana. Aceite de oliva, generoso. Lo comería ya. Sí, sí, lo he dicho ya. Vamos a sofreír, dejamos un minuto que coge temperatura. No vamos a presionarla. No, ya está cociendo. やばくない?すごいいい匂いじゃない?なんか泣きたいぐらいいい匂い。感動してるよ。アセイテ、フリエス、やった、やけだしてる。Bueno, ¿cuál es el secreto? Bueno, アセイテのオリバは realmente ya tiene aroma. Entonces, esto es la frescura de las gambas, ¿no? Con el aceite. Sí. おいしそう。ahora come cuello fuerte, ¿no? Un poco, no mucho, no mucho. Tocaría la misma fuerza de fuego con todos los. Ah, vale, okay, okay. Es una placa de infusión. Si tuviésemos que hacer para dos personas estaría bien, pero para hacer para cuatro es demasiado grande. Pero bueno. ¡Wow! Ese poco de agua lo que hace es desengancharlo. Ah, ok. ¿Vale? Sí, okay. Y el agua se evapora. Vale. Pero si le pones aceite, más aceite, al final va a quedar muy aceitosa. Y luego. Sí, no peca mucho. A ver. Okay. Es más rico, son las patas. Ah, nosotros le llamamos la salsa de la sepia, sí, o melsa. Sí. Eso es un sabor, sabor a mar, sí, potente. ¿Se le puede poner o no? Bueno, sí, ¿no? ¿Eh? Luego le añadiremos la melsa esta, ¿vale? Wow. ¿Es esto? Miso. Ika miso mitaina yasu. Qué bueno. 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 Qué 熊本、よみがえれ。え、何もない、何もない。え、何もないの。何もないよ。何買ったと思った。No mucho. No mucho porque tendría demasiado sabor a tomate. Claro. Ahora quiero poner todo para que no salga muy fuerte. Vale. Ponemos otra cosa. Vale. Ah, sí. Sí. Soy yo. No lo sabía. Y seguimos revolviendo un poquito. Ahora vamos a poner el caldo de pescado que hemos estado haciendo antes. Ah. Y se pone caliente para que no pierda temperatura. Vale. ¡Sugoi! Ok. Tenemos aquí la, los dos ingredientes más importantes de la paella. Bueno, y los únicos, claro. Caldo. Y sofrito. Ya veo. Muy bien, ahora vamos a poner pimentón. Normalmente se pondría azafrán, ¿no? Azafrán o pimentón. Para mi gusto, si no tenemos las hebras de azafrán natural bueno, que las puedes tostar un poco, prefiero ponerle pimentón antes que colorante. Y mamá solo come los dos tostones, ¿eh? Esto sí, el caldo que viene del que es del pescado y demás se llama dashi. A poner un poco de sal, el caldo ya lleva sal y ahora se le va añadiendo un poco, okay, y luego ya se prueba. Macanse ni mo paella y no te más ne. Entonces nada, movemos un poco. ¿Qué tal? Lo pruebo yo. ¿Falta algo? Hay un problema. Hay un problema. El pimentón es picante. ¿Os gusta el picante? Bueno, a mí me... sí. A ver cómo. ¿Pica mucho?
Un poquitín. Lo bueno del vídeo es que nadie se va a enterar. Sí, para ahora grabar el vídeo. Ya se ve un arroz. Sí, es una que va a quedar bien. Es una paella india. Pues yo un poco de más temas. バレずに済んだ。バレてるよ、バレてるよ、早く。バレた。なんで1個だけなの？みんなの持って行ってよ。いや、いいや。El arroz al dente. Sí. Sí, sí, sí. Como buen italiano. Exacto. Ay, qué buena pinta. Lo vamos a tapar para que reposte. Vale. Y así va cogiendo un poco de calor. ¡Kanpai! ¡Kanpai! ビオの白ワインです。そう、すごい美味しい。 美味しいね。まだ飲んでないので。バレたよ。いいね、今日はシャワーとトイレの隣で食べる。もうね、めっちゃ綺麗よ。そうだね。トマトで作ってくれました。めっちゃ美味しそう。おお、すごい。はい。もう、スイちゃんの買い物行ってきました。サルー。サルー。サルー。 オッケー、乾杯。なんかめっちゃいいよね。美味しいご飯を作れるってすごいよ。そうだね、そうだね。食べよう。めっちゃ美味しい。美味しいですか？めっちゃ美味しい。じゃあ海の中に入ったみたい。そうだ。そして、いや、ないたんと、ピカンテ、それだ。の？の、これでもシードプリンクアワ。ああ。 どうですか？美味しい。うん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 。
て、まだ見てるの。そしたら私のオンラインツアーに参加してください。後ろにいる人も参加してるはずだから、お願いします。誰もいないんだけど。誰もないか、どこか来るかと思った。とりあえず、彼が来てない、誰も参加してないわけではなくて、参加してください。はい、こっち。